Censura en la televisión. Censura en la radio. Censura en los medios impresos. Y ahora también censuran las mantas ciudadanas con legítimas exigencias a los pésimos gobernantes. Señor delegado, usted como servidor público fue designado por los ciudadanos y vecinos de Coyoacán para atender y resolver las necesidades de esa zona, no para crear cotos de poder, no para darle chamba a sus cuates ni para sentirse dueño de algo que no le pertenece. Usted es un mero administrador. Pare bien oreja, el que no vive para servir no sirve para vivir. Si no puede, renuncie.